equilibrando y hemos ido descubriendo, como ustedes saben, los mecanismos de la guerra económica. Son mecanismos calculados para dañar al pueblo. Les voy a reiterar dos ejemplos muy sencillos. Uno, una cadena de tiendas que es famosa por ahí, no la voy a nombrar. Es famosa. Nosotros estábamos, mira, haciendo el seguimiento. Aparecía involucrada en todas las conversaciones, conspiraciones de la derecha. Y nos pusimos a observar hasta que un día, hace dos sábados atrás, ¿verdad? O el sábado pasado fue. Sábado pasado. Notamos que las tiendas de esa cadena estaban full de productos, normal, pues como tienen que estar. Sus almacenes estaban full de productos. Chequeamos con sus distribuidores principales y nos dijeron, no, nosotros le hemos despachado a ellos todo lo que hay que despachar para el primer trimestre. Y le llegamos a una tienda. Y nos dimos cuenta que tenían al pueblo afuera, 100 personas, en una avenida principal de Caracas, para que se vea una cola. Porque la estrategia de esta derecha maltrecha es poner al pueblo a sufrir, porque ellos dicen que si el pueblo está haciendo cola, el pueblo se le va a alzar a la revolución y va a derrocar al gobierno revolucionario. Esa es la mentalidad perversa de la derecha maltrecha. Y tienen lazos así, mira. Tienen lazos, los digo, carnales con la burguesía. La derecha maltrecha es la burguesía hecha política. Lazos carnales. Estas tiendas. Entonces, entramos y yo llamé al vicepresidente de Seguridad y Soberanía Alimentaria. Estábamos en Caracas, llamé a Ernesto Villegas, jefe civil del Comando Cívico Militar, y se fueron para allá. Tremenda sorpresa, pues. Llegaron y lo primero que hizo fue Osorio, ábrame la puerta ya. Abrieron la puerta, que entre la gente. La gente entró a comprar sus cosas, pues. En 20 minutos no había cola. La revisaron, primero de 10 cajeros tenían 3. La vieja táctica que ya sabemos. 3. Esos 3 cajeros además estaban descargando un camión con producto, full producto. Entonces apareció un gerente. ¿Qué pasa? No, yo no pasa nada. No pasa nada, mira lo que está pasando aquí. Ustedes tienen a la gente afuera haciendo cola, tienen la puerta cerrada, adentro habría 3 personas nada más, etcétera, etcétera. Chequeamos varias tiendas y estaban con la misma metodología. Ellos dicen que yo actué y con mi actuación yo agredo a la empresa privada. Yo digo, ¿quién agrede a quién? El que planifica la escasez, el que planifica la cola contra el pueblo, o el que sale a defender al pueblo y a regularizar la situación de las tiendas y de los establecimientos comerciales. ¿Quién agrede a quién? ¿Los capitalistas o el Estado socialista? ¿Quién agrede a quién? Ahora, fíjense, muy sencillo. Ahí mismo se citó a los directivos a esa tienda, comparecieron y ante las evidencias de las irregularidades que venimos denunciando y por autoridad que me da la ley orgánica de precios justos, la ley orgánica de seguridad y soberanía y la Constitución de la República, yo ordené detener inmediatamente a todos los directivos de esa empresa y pasarlo a tribunales. ¡Qué casualidad! Fíjense ustedes. Se regularizaron las tiendas al otro día. Inmediatamente. Tengo pruebas, compañeros, militares, compatriotas, civiles, ministros, dirigentes. Tengo pruebas de cómo dirigentes de la oposición tienen presionado al dueño de